VIP lounge. Fuimos que tenemos muchos planes. Debemos hablar bajo porque hay mucha gente. ¿Y qué necesitan, mamá? Eso le va a poner un perro en su cabeza. En su cara, mamá. No, no tanta gente causa cara, no. Están durmiendo. Nos vemos en un rato. Hola, estamos aquí. Está loca. Estamos aquí en el aeropuerto y pues ya acabamos de comer y todo. Entonces estamos haciendo la fila para ir a nuestro lugar. Entonces nos vemos en la siguiente estación. Bye. Hola amigos, estamos aquí en el hotel y son las 10:19 de la noche y pues llegamos a este hotel que se llama el Hilton East Brunswick, creo que es, en New Jersey. Llegamos a las 9, nos recogieron tarde, bueno, luego les cuento más la historia, pero ahorita pedimos comida de un restaurante chino porque... ustedes saben, contactos, entonces les dan cierto porcentaje. Entonces era el único restaurante que queda cerca porque esto está súper desolado, amigos. Entonces es lo único que queda. Pero bueno, comamos. Vean lo que tenemos. Bueno, tenemos gyozas. Oh, disculpen esto asqueroso. Tenemos gyozas. Mira, mi mamá tiene fideos. ¿Qué es eso, ma? Wonton min. ¿Y esto? Wonton. Solo tiene como dos, ¿verdad? Dos wonton. Pedí sopa de wonton. Y comamos. Qué pobreza. Bueno amigos, les voy a enseñar lo que dice mi mamá. Cuando ustedes vienen a un hotel, tienen que levantar la parte de abajo. Ahí, ma, ¿me puedo dormir aquí? Y solo así se pueden acostar en su cama, amigos. ¡Oh! Me golpeé. No, les quería decir que cuando estábamos en el aeropuerto no había nadie esperándonos. Entonces estábamos allí y yo, aquí debe haber alguien con nuestro nombre que nos viene a recoger. Pero no, nadie nos recogió. Hasta un momento en donde decidí abrir el wifi. Entonces después llamé a la persona y nos recogió después de como 20 minutos. Y después de eso tuvimos que esperar otra media hora para que nos fueran a recoger en... Amigos, mi mamá literalmente grita, lo siento mucho. Nos vemos en el siguiente día. Hola amigos, buenos días. Amanecimos en este hotel, así es como se mira. Bueno, vean la piscina. Bueno, en realidad no es una piscina, como muy artsy. Ya estamos a tiempo para subir al autobús, pero no hay nadie, entonces vamos a tomar unas fotitos en slow motion. Lo voy a poner en slow motion. I'm sexy and I know it. Buenos días, bueno, son como las... Muy bien. No, pero se puede tomar. Bueno, son como las... Mi mamá no quiere aparecer en mis videos. Son como las 7:15 de la mañana y estamos esperando a toda la gente que se reúne en el autobús. Nos vemos en el siguiente estación. Hola amigos, estamos en este edificio. En realidad no sé qué es porque la persona que nos está guiando es... ¡Hi! La persona que nos está guiando habla en chino, entonces no entiendo nada. Y mi mamá quiere que yo vaya con ella porque así no nos separamos. Oía también una señora, bueno, una muchacha que también nos está explicando en español, bueno, en inglés. Pero no me podía separar de mi madre, entonces tengo que seguir la que habla en mandarín. Entonces no entiendo nada, no sé de qué explica. Bueno, solo entiendo algunas cosas. Pero la gente me ve rara, porque estoy con un grupo de personas chinas. Me ven extraña hablar frente a una cámara. Probablemente ustedes verán. Dije, no sé qué es qué, pero estos lugares, lo que pueden ver aquí son los dormitorios de los estudiantes. Adelante también. Entonces, mayoritariamente está cubierto por dormitorios de estudiantes que se hospedan dentro del campus. Ahora síganme. También les quiero acotar una información que dicen que Princeton es la número 1. No sé si estoy equivocada, pero que le ha ganado 11 veces a Harvard en cuanto al ranking de universidades. Se está metiendo en puro zacate, ma. Bueno, mi mamá se está orinando y, ma, le doy $100 y se orina ahí en el zacate. Vamos a comprar comida. Me muero de hambre. Amigos, no saben, o sea, nos despertamos. ¿A qué horas? 6. A las 6:10 de la mañana. No hemos desayunado nada. Yo solo me tomé un té. ¿Usted? Agua. Agua, así de simple. Agua, amigos. Y nos vemos en la próxima locación. Take man V, that stop shot, jump in on my car, make me slap like a snapback. We are doing. Like small me, I wonder where you get that. Me not another time for your waist, girl, come over. Hola amigos, estamos en el Philip Observatory. Estamos tomando fotos y ya vieron, la vista que se ve desde aquí arriba. Works by modern sculptor Alexander Calder anchor the Ben Franklin Parkway. The cradle of liberty. Encontré a la Torre Eiffel, véanla. Y amigos, eso fue todo por el... No se asuste. Eso fue todo por el Philip Observatory. Philip Observatory. Y ahora vamos de vuelta. Y la alarma de mi mamá suena. Despiértese, ma, despiértese. A este centro comercial y vamos a ver si hay comida. Estamos en busca de comida, en busca de desayuno, amigos. Y amigos, misión no cumplida. No logramos encontrar ningún restaurante ni comida. Me dijeron que abren hasta las 12 porque hoy es domingo. 12:20同样的地方上车。现在还。Estamos caminando en las calles de Filadelfia. ¡Yay! ¡Quiera joya! Diga más joya. Diga. Diga, diga, no, diga, nada más, no, nada. No. Diga. Hello. Hi. Thank you. Porque yo sé leer mucho chino, obvio. ¿Para usted más? Para usted. Yo no quiero. ¿Qué es eso? Fantón. 反共啊！叫你哋啲人退出共產黨，即係好似得唔好喺中國度住，唔好受中國嘅領導咁啊！係係。Mano, se avergüenza de mí. Tranquila. 挖一口鐘，這口鐘呢，現在已經不是原版的鐘，他們後來獨立。Amigos, está repleto de gente. Famoso por su carne. Ah, ¿qué foto? ¿Se parece la foto? Sí. Okay, remember you can see their faces but not all. Okay. 看到脸就不要拍照了哈。哎，这些他是表演给我们看的吗？这个阿米斯他们在那走路是表演给我们看的。我给他打电话说我们要出来了，赶快出来走一下给我们看一下，是这样吗？Do you think those Amish kids are performing for us? Do you think they're performing for us? 你觉得这个也是表演给我们看的吗？ Is she performing for us? No, right? Hola amigos, estamos, como pueden ver, ya estamos aquí en el hotel. Ya vimos que cercano a nuestro hotel hay un CVS Pharmacy. Vi estas Boom Chicka Pop. Boom Chicka Pop. Que desde hace mucho quiero probarlos. Los he visto demasiado. Mucha gente que sigo ha probado el Boom Chicka Pop y han dicho que es lo mejor, bla 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 bla. Y un montón de cosas, buenos comentarios acerca de esto. Entonces quiero probarlo. Entonces empezamos a probarlo. Abrámoslo. Es Sweet and Salty Kettle Corn. Entonces es así de grande. Y trae 198 gramos. Voy a abrir la mitad. Sí, papá. Ya sé cómo es el sabor. Ok, ese sabor de palomitas me recuerda a palomitas de mi infancia. De esas palomitas, bolsas de palomitas que venden como en los festivales o parque de diversiones baratos. Esas son. Es que es como dulce y a la vez salado. Es extraño. Pero sí sabe bien. Ajá. y son adictivas. Tendría que probar las otras para ver cuáles son mejores. Pero del 1 al 10 le daría No me hable. Le daría un 7. Si le doy un 7 más. Yo no. Ma, venga a probarlo. Ma, pruébelo a ver. Ay, my checky, my ha. ¿Qué tiene todo en el día? La man. Pruébelo. Pruébelo. Nos vemos luego. Mamá, me está bloqueando.